Hey amigos de Vela 1 TV, tremendo evento de downhill skate. Yo no sé si ustedes saben lo que es downhill skating, pero estos tipos se están tirando por una cuesta en Arecibo súper empinada. Llegan a velocidades de hasta 60 millas por hora y están arriesgando sus vidas por un poquitito de gloria, par de premios y para el entretenimiento de ustedes. Después de eso, tenemos la Regata Internacional de San Juan, entrevista con Yoyo, el entrenador de vela de Puerto Rico, que ha hecho un trabajo brutal. Este tipo es súper cool y está cooperando mucho a desarrollar el deporte en Puerto Rico. Y finalmente, Skateboarding. Nos mudamos ahora a Oregon. El videito que les presentamos está buenísimo. Cúrense con esta edición de Vela 1 TV. Buenas tardes, mi gente de Vela 1. Aquí estamos a punto de comenzar la actividad de las Mesetas Downhill, la primera vez que se realiza en Arecibo. Estamos con mucha emoción, tres curvas bien peligrosas, muchas placas de heno, mucha gente. Aquí estamos ya a punto de comenzar, corredores están bien activados, mucha adrenalina corriendo. Estamos ready, van a haber unas competencias bien nítidas. Estamos aquí en Arecibo Downhill en las Mesetas. Estamos grabando con la camarita GoPro. Espero que le agrade los videos con la camarita. Can you make
potente, bien fuerte. La categoría estamos fuerte, fuerte, fuerte. Estamos esperando a Semi ahora. Semifinal. Okay, estamos en el primer evento de Downhill en la meseta, la cuesta de las mesetas en Arecibo. Vamos para la final del Open Pro. Aquí están los mejores corredores de Puerto Rico y hasta del mundo. Tenemos a Carlos Border, la final de Christopher Deida, Yomar Guzmán y a Cristian Gerena. Esta va a ser la final del Open Pro. Aquí en el Downhill de las mesetas, primer Downhill en Arecibo. Aquí estamos con Vela 1 TV, yo soy Machambo, aquí estamos con Clifford, el ganador de la categoría Open de las mesetas Downhill. Nada, aquí pasándola super cool con todo. ¿Cómo estuvo esa carrera? Diablo, esa carrera de la final de las mesetas Downhill estuvo súper fuerte. Estuvimos batallándonos sobre toda la cuesta, luchando para primer lugar. Hubieron un par de caídas en la curva de la más difícil de la cuesta, pero nada, salí victorioso y pude llegar a la final y quedé el primero. Vimos ahí que celebraste cuando llegaste. Sí, la emoción, no se puede aguantar, mucha adrenalina y hay que abrir la boca y gritar pues, para poder motivarse. Y... ¿Qué opinas de esta ruta? Diablo, está bien fuerte, la cuesta es de respeto, no es para cualquier persona y pues es una de las más fuertes que he corrido, en verdad. Y gracias a los de Piratas del Club, a la organización de Piratas del Club que se dieron la vuelta y pudimos hacer esta magna competencia. ¿Cuáles son tus planes futuros? ¿Campeonato? ¿Canadá? Mi plan de futuro es visitar Canadá, como hice el año pasado, y tratar de traernos de los primeros lugares para acá, para Puerto Rico. Quiero visitar California, quiero ir a varias partes del mundo a competir y a demostrar lo que somos. Bueno, gracias al campeón Christopher Deida. Tuvo las carreras bien emocionantes y nos vemos en la próxima. Gracias, Vela 1 TV.